Bienvenido a la clase de hoy. Continuando con los ejercicios de física del capítulo 1 de mecánica, aquí tenemos el siguiente ejemplo, que es el número 7. Dice, una camioneta viaja en línea recta con una velocidad constante de 15 kilómetros por hora. Dice, ¿cuál es la distancia recorrida por la camioneta después de 30 minutos? Y aquí ven las posibles respuestas. Inciso A, 2 metros. Inciso B, 20 metros. Inciso C, 450. Bueno, aquí vamos a analizar el problema. Dice que la velocidad es constante de 15 kilómetros por hora. ¿Qué significa 15 kilómetros por hora? Pues significa sencillamente que en una hora recorre 15 kilómetros. O lo que es lo mismo, en una hora recorre 15.000 metros. Acuérdense que un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces, eso es lo que significa una velocidad constante de 15 kilómetros por hora. Que en una hora recorre 15 kilómetros. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la distancia recorrida por la camioneta después de 30 minutos? Entonces, vemos aquí, vamos a tratar de resolverlo, este problema, en forma, digamos, mental. O sea, 30 minutos equivale exactamente a media hora. Entonces, realmente nos están preguntando que en media hora, la camioneta, ¿cuántos kilómetros o metros recorre? Si en una hora recorre 15, entonces en media hora, que son 30 minutos, va a recorrer la mitad de 15. Y la mitad de 15 es 7.5 kilómetros. ¿Sí? Y 7.5 kilómetros, convirtiéndolo a metros, porque la respuesta son metros, sería 7.500 metros. Entonces aquí mentalmente estamos diciendo que la respuesta correcta es la D. Entonces aquí la subrayamos. ¿Ok? Pero también vamos a hacerla con las fórmulas, ¿verdad? Y aquí recordemos que, ¿cómo es las fórmulas? Entonces en las fórmulas, siempre en todos los problemas de física, siempre debemos de poner los datos. ¿Qué datos son los que nos están dando? Entonces siempre ponemos así, decimos, datos. Entonces me dicen que la velocidad, ponemos velocidad es igual a 15 kilómetros por hora. Es la velocidad. Me dicen que el tiempo es igual a 30 minutos. Y aquí sí voy a poner que esto es igual a 0.5 horas. Así es como se expresa. 30 minutos son 0.5 horas. ¿Sí? Entonces, la distancia es lo que nos están pidiendo, cuánto recorre. Entonces aquí están mis datos. Velocidad, 15 kilómetros por hora. Tiempo, 30 minutos, que lo que es igual a 0.5 de hora. Acuérdense que una hora serían 60 minutos. Como es 30, es 0.5. Y distancia es igual a incógnita. Entonces son los datos. Muy bien. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Pues la fórmula que vamos a aplicar es, aquí vamos a poner la fórmula, es la del movimiento recto uniforme, que es, ya las que es velocidad, es igual a distancia sobre tiempo. Esa es la fórmula que vamos a usar. Pero aquí tenemos la velocidad y tenemos el tiempo, me piden la distancia, voy a despejar de aquí. Entonces simplemente para despejar, decimos que distancia es igual, este tiempo está dividiendo, va a pasar multiplicando, para que dejar la distancia sola, y va a ser velocidad por tiempo. Entonces ya tenemos nuestra fórmula. Ok, ahora sí, decimos solución. Solución. Ya aplicamos simplemente la fórmula, que es distancia es igual a velocidad por tiempo. Acuérdense que el puntito significa por. Entonces es igual, sustituyendo aquí, velocidad, dice que es 15, vemos que 15
kilómetros sobre hora. ¿Ya? Por tiempo. Vamos a usar el tiempo en horas, no podemos usar los minutos, porque acá tenemos horas. Entonces, por 0.5 horas. ¿Sí? Y aquí hacemos esta multiplicación. 15 por 0.5 nos da 7.5. ¿Sí? 7.5. ¿Sí? 15 por 0.5 nos da 7.5. ¿Sí? Aquí se van las horas y nos quedan kilómetros. ¿Ok? Entonces, pero acá las respuestas tenemos, eran 7.500 metros. Ah, pues acuérdense que como un kilómetro tiene 1.000 metros, pues 7.5 kilómetros serían 7.500 metros. O aquí lo podemos hacer una regla de tres simple. Vamos a decir lo siguiente, y para entender también. Es decir, un kilómetro, ¿sí?, equivale a 1.000 metros. 7.5 kilómetros serían x metros. Entonces aquí sería simplemente x igual 7.000.5 por 1.000 sobre 1, donde x igual a 7.500 metros. Y esta es la respuesta correcta. La distancia sería 7.500 metros que recorre, que ya la habíamos determinado acá en forma, digamos, en forma mental. Pero aplicando la fórmula, que es distancia es igual a velocidad por tiempo, 15 por 0.5 y 7.5 kilómetros, y el simple 7.5 kilómetros pues, equivale a 7.500 metros. ¿Correcto? Entonces la respuesta sería 7.500 metros. La respuesta sería la D. Muy bien. Sigamos adelante. No se vaya.